Comenzaremos con una breve introducción. El principal mecanismo regulador del bombeo del corazón y la presión sanguínea es el sistema nervioso autónomo, dado principalmente por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Cada una actúa de distinta forma y en distintas situaciones. Los ajustes circulatorios que se realizan son modificaciones del gasto bomba, cambio en diámetro de los vasos y modificación de sangre en los vasos de capacitancia. Una característica muy importante es que el control nervioso de la presión arterial es el más rápido de todos los mecanismos de regulación de la presión. Receptores. Son terminaciones nerviosas de tipo spray que se localizan en las paredes de las arterias y son estimuladas por el estiramiento. Son muy abundantes en la pared de ambas arterias carótidas internas, en una zona que se conoce como seno carotidio y en la pared del cayado aórtico. Los valoreceptores sinusales carotídeos no se estimulan con presiones entre 0 y 50 a 60 milímetros de mercurio, pero responden cuando es mayor a 60 milímetros de mercurio y alcanzan el máximo alrededor de los 180 milímetros de mercurio. La respuesta de los valorreceptores aórticos son similares a los carotidios, pero difieren porque actúan con presiones arteriales de unos 30 milímetros de mercurio mayores. Responden mucho más a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria. Además, regula la presión en los cambios de postura y tienen una función amortiguadora por oponerse al aumento o disminución de la presión arterial, por ello se denomina sistema amortiguador de la presión. Mantiene la presión en un intervalo estrecho durante todo el día. Tienden a ajustarse en uno o dos días después de exponerse a una presión que se mantiene en una frecuencia de descarga que paulatinamente disminuyó después de algunos minutos de mantenerse. No se reajustan por completo y contribuyen a la regulación de la presión arterial a largo plazo. Las señales de los baroreceptores carotídeos se dirigen hacia los nervios de Herring. Posteriormente, se dirigen hacia los nervios glosofaríngeos en la parte alta del cuello. Luego, se dirigen hacia el tracto solitario en el bulbo raquídeo. Las señales de los baroreceptores aórticos se dirigen hacia los nervios vagos. Posteriormente, se dirigen igualmente hacia el tracto solitario en el bulbo raquídeo. Una vez en el tracto solitario, puede tomar dos vías distintas. La primera, que va a ser inhibiendo a la zona vasoconstrictora y excitando a la zona vasodilatadora, y la segunda, excitando únicamente a la zona vasoconstrictora. El centro vasomotor está constituido por tres zonas: la zona vasoconstrictora, la zona vasodilatadora y la zona sensitiva. La zona vasoconstrictora, situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo raquídeo, tiene neuronas distribuidas a todos los niveles de la médula espinal. Excitan a neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. La zona vasodilatadora está situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Neuronas que se proyectan hacia la zona vasoconstrictora inhiben la actividad vasoconstrictora y por lo tanto estimulan la vasodilatación. La zona sensitiva está situada bilateralmente en los tractos solitarios del bulbo y parte inferior del puente. Sus neuronas reciben señales sensitivas a través de los nervios glosofaríngeos. Las porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios por fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón cuando es necesario aumentar la frecuencia y contractibilidad cardíaca, es decir, provocar un efecto cronotrópico e inotrópico. Por el contrario, cuando se quiere disminuir la función del corazón,
La porción medial del centro vasomotor envía señales a núcleos dorsales motores adyacentes de nervios vagos que transmiten impulsos parasimpáticos al corazón para poder disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad cardíaca. Neuronas pequeñas de la sustancia reticular, el mesencéfalo y el diencéfalo, excitan o inhiben el centro vasomotor. En general, las neuronas más laterales y superiores excitan y las de las porciones mediales inhiben. El hipotálamo tiene un papel esencial, ya que ejerce efectos inhibidores o excitadores potentes. Sus porciones posterolaterales excitan y la porción anterior excita o inhibe levemente. Partes de la corteza cerebral motora excita el centro vasomotor por impulsos transmitidos directamente hacia el hipotálamo. Además, la estimulación de la parte anterior del lóbulo temporal, zonas orbitarias de la corteza frontal, parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala, el tabique y el hipocampo excitan o inhiben el centro vasomotor según las porciones estimuladas y la intensidad de ese estímulo. La zona principal del cerebro que controla este sistema es la parte anterior del hipotálamo. Los nervios simpáticos que inervan los músculos esqueléticos llevan fibras vasodilatadoras simpáticas y también vasoconstrictoras. Estas fibras vasodilatadoras liberan acetilcolina y noradrenalina, que se cree tienen un efecto vasodilatador. Esto es mediante receptores beta-adrenérgicos que se excitan con la adrenalina en la vasculatura muscular. Son producidos tres cambios importantes simultáneamente, cada uno de los cuales aumenta la presión arterial. El primero es que la mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, lo que aumenta mucho la resistencia periférica total y, en consecuencia, la presión arterial. El segundo es que las venas, en especial, se contraen con fuerza, lo que desplaza la sangre desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El tercero es que el sistema nervioso autónomo estimula directamente al propio corazón, lo que también potencia la bomba cardíaca. Las señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo significativo, que aumenta la fuerza contráctil del músculo cardíaco, lo cual también aumenta la capacidad del corazón de bombear mayores volúmenes de sangre. Bombea más cantidad de sangre, lo que contribuye al aumento de la presión arterial.